Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a otro video más de Any Aviation Videos. Hoy tengo un regalo muy especial para todos ustedes. Tengo la oportunidad de estar aquí con mi buena amiga Frida Casillas de Guadalajara, México, quien es la diseñadora de algunos de mis productos de Any Aviation. Ella fue quien diseñó las alas de Any Aviation. Y es una mujer que tiene muchas cosas que dar a la aviación. Y con este video mi intención es despertar muchas cosas bonitas en los corazones de ustedes y especialmente a las mujeres, animarlas a que sigan en la aviación. Frida, ¿cómo estás? Qué bueno Muy que bien, viniste. Gerardo. Te Muchas agradezco bastante que gracias. haya venido. Gracias. Hemos estado trabajando mucho por medio de las alas y las pinturas y los libros y todo eso. Tenemos varias sorpresas que poco a poco ustedes van a ir conociendo lo que estamos haciendo. Frida, es bien inusual para mí encontrar una mujer piloto como tú, que salte en paracaídas, que escribe de aviación, que dibuja de aviación. ¿Cómo empezó eso en ti, Frida? Bueno, lo de la aviación lo he tenido desde que nací. Siempre me han gustado los aviones. Mi papá era piloto militar. Y desde que era chiquita me llevaba a dar vueltas. Tremendo. Sí, entonces, pues se me metió. Se me metió el aerotrastorno, como dicen. Estudié para piloto privado, pero en realidad nunca he sido profesional. Hago trabajos de fumigación de vez en cuando en Colima. Y estoy dedicada profesionalmente al arte. Así me es. Gusta mucho la pintura bélica, pinto muchos aviones y combates aéreos, esculpo también aviones, todo relacionado con los aviones. Sí, una de las cosas que me llamó mucho la atención de ti, Frida, porque yo también armé avioncitos cuando era pequeño, sí, pero el nivel al que Frida lo hace es un nivel mucho más avanzado de competición. Ustedes van a ver algunas fotos ahí en el video. Por ejemplo, ustedes tienen que llegar inclusive a hacer, por ejemplo, me decía, las calcomanías, tienen sí, que ser las adecuadas, las sí, pinturas de los aviones. En aeromodelismo es todo un proceso. Compra los modelos a la escala que tú quieras y empiezas a armarlos. Sí, es, a veces es complicado, hay que saber armarlos porque es pintarlos con aerógrafo, es saber el camuflaje que llevan. Si vas a armar un avión de la Primera o de la Segunda Guerra Mundial, tienes que saber la época. Interesante. En dónde peleó, en dónde combatió, hacer el camuflaje que es, pegar las calcomanías, o sea, es todo un proceso. Y es bien divertido, es bien divertido. No, me imagino yo que cuando tú experimentabas esta pasión, este amor por la aviación de niña, las demás niñas te hacían bulla, ¿no? Te hacían burla o por sí, lo cual de tu hecho, muñequita, eso. Exacto. De hecho, mis amigas, yo prefiero comprarme un modelo de avión, comprarme unos zapatos, todo dirigido a la aviación. Ahora, Frida, el hecho de que tu papá haya sido piloto, hoy definitivamente influye claro en ti. Pero tienes más hermanos y ellos no son pilotos, me comentabas. No, 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 no. ¿A qué crees tú que en ti se dio lo que yo llamo el virus de la aviación y no en tus hermanos? Fíjate, Eddie, era lo que estábamos platicando hace un momento, que yo siento que los registros genéticos. Ajá. Había muchas cosas que yo no sabía ni cómo las sabía. Me wow. preguntaban cosas de aviación y ya lo sabía. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo? ¿Dónde las aprendí? No sé dónde las aprendí. Yo pienso que ya las traía en el registro genético del que te hablaba. Sí, eso es lo que creemos. Frida y yo creemos que los que ya somos pilotos, ya nacimos pilotos. Es nomás tenemos que encontrar la forma de descubrir qué es lo que queremos hacer. Yo, en mi caso particular, tuve la fortuna de descubrir a los 28 años que lo que quería hacer era piloto aviador y luego ya descubrí que tengo la tendencia natural de ser piloto aviador y ahora yo me considero como un emisor, simplemente reflejando lo que estoy recibiendo de parte de Dios de la aviación para ustedes, y eso es mi compromiso en la tierra, eso es para lo que yo vine aquí a la tierra. Y es lo que comentábamos Frida y yo, creemos eso, que en el caso de ella, por ejemplo, los genes a nivel genético, ella ya venía con cierta información genética de parte de su papá, porque estamos tratando de encontrar la parte natural de por qué nos convertimos en piloto aviador. Hace unas semanas volé con mi nietecito, ustedes lo vieron en el video, y ella, a pesar de nunca haber volado antes, y yo nunca he platicado con ella de aviones, ella tenía los movimientos naturales en el avión, ahí lo pueden ver ustedes en el video. Y es lo que platicamos Frida y yo,
¿cómo es que se da eso en ella si nunca ha sido ningún lado? Tiene que ser, yo creo, a lo mejor estoy equivocado, necesito hablar a alguien que sea científico en esta área, a lo mejor es a nivel genético, por el hecho de que yo soy piloto y fue como se transmitió esto a mi nieta, no sé. Estamos aprendiendo, pero eso es lo maravilloso de la aviación, sí. Frida, que la aviación no es nada más palancas y botones, sube y baja. Hay un nivel espiritual, místico, exacto, mágico, que estamos aprendiendo a descubrir. Y en el caso tuyo, como artista, tienes la oportunidad de, en tus manos y en tu experiencia, en los monumentos que haces, en las pinturas que haces, en el arte que haces, tienes la oportunidad de que eso, esa aviación, esa información que tú tienes, sí, de la aviación salga, exacto, y la gente lo, exacto, reciba y sea beneficio. Sí. Que la aviación es algo universal, mis amigos. No podemos decir yo soy mexicano o yo soy americano o canadiense y la aviación es más para los americanos. No, la aviación a nivel universal es para todos. Y Frida está tocando la vida de mucha gente por medio de las alas. Ustedes deberían de ver a veces a los estudiantes cómo llegan a tomar lecciones de vuelo con las alas puestas que ella diseñó y el arte que ella tiene, más el amor y la pasión por los aviones que ella siente, está dando un toque de emoción y de gozo en la vida de mucha gente alrededor. Ahora, Frida, una de las cosas que yo veo con algo de tristeza en la aviación, sí, es que típicamente se asocia la aviación para los hombres como algo masculino y no para las mujeres, uh-huh, como algo femenino. Entonces, ¿cómo ves tú eso? Yo estoy viendo un surgir de mujeres piloto alrededor, fíjate, del mundo. Fíjate, ajá, tienes toda la razón. Hay muchas mujeres que ya se están inscribiendo. De hecho, cuando yo hice trámites en la escuela militar, porque yo quería ser piloto militar, no aceptaban mujeres. Wow. No había ni una, en ninguna área, ni en comunicación, ni en nada. Y ahora ya veo que ya hay mujeres. De hecho, sí. Andrea, hace el año pasado, una chica llamada Andrea. ¿De aquí, de México? Sí, de Guadalajara. Acaba de egresar como teniente, wow, en la Escuela de Aviación. Y como ella, muchas. A mí me da mucho gusto, la verdad. Antes no se veía, pero hoy ya se ven las mujeres que ingresan, que les gusta. Sí, es algo que yo he visto también en los Estados Unidos. No solamente pilotos, sino instructores, sí, mecánicos. En todas las áreas. En todas las áreas de aviación. Y sí, me da mucho gusto porque el hecho de que uno sea mujer no es ningún impedimento para hacer lo que uno quiere. Diles a las mujeres qué es lo que tú experimentas cuando estás sentada en la cabina y tú estás volando el avión. Por ejemplo, cuando estás fumigando, ¿qué experimentas tú como mujer y como artista? Pues la verdad es mucha emoción. Es mucha emoción desde el momento en que te despegas de la tierra. Es mucha emoción, pero más que nada es el orgullo que te da. Es orgullo, es decir, pude hacerlo. Y lo hago una vez, y lo hago otra. Es una emoción que no te puedo explicar. Sí. Pero sí, es muy, muy gratificante. ¿Qué le dirías tú a las mujeres que han estado teniendo problemas? Hace 2 días recibí un email de una muchacha que me decía, es que no hay apoyo de mis papás porque mis papás no creen que esa carrera pueda ser para mí. No, es muy, ¿cómo decía ella la palabra? Que era nomás para puros hombres. No, eso es mentira. Eso es mentira. A mí me sucedió también que amigos y familiares me decían, es que ¿cómo es posible? Eso es de hombres. Es una carrera de hombres. Tú no puedes ser piloto. Tú no puedes ser piloto. Y yo me la creí. Llegó un momento que me la creí y decía, es cierto, yo no me exigía tanto. Yo, en mi proceso que fue de cumplir horas, yo no lloraba ni me mortificaba por alcanzar una hora. Yo dejé que las cosas siguieran. Y se dan. Créeme que se dan. Sí. Porque cuando tú lo quieres, que no lo estás llamando, que no estás sufriendo, que no estás mortificándote por una hora de vuelo, llega. Sí. Y si es tu pasión y lo quieres hacer, va a llegar. Hoy o mañana, pero va a llegar. Es una manera de evitar el sufrimiento. Es una manera de evitar tronarte los dedos y querer acumular horas. Yo no pasé eso, fíjate. Yo dejé que todo llegara como viene. Tremendo. Y sucedió, hice mi primer solo. Yo recuerdo que las piernas me temblaban, te lo juro. Me temblaban las piernas, mi instructor se bajó, ni siquiera me anticipó, Frida, mañana es tu primer vuelo, nada. Yo no estaba preparada. Se baja del avión y me dice, 3 pasadas
y vamos a tener comunicación. Voy a tener comunicación contigo, tú tranquila, estás preparada, lo vas a hacer. Me quedé petrificada. Cuando alcancé ya la velocidad de despegue, que alcancé la altura indicada, que eran 1200 pies, me temblaban las piernas. Yo decía, no lo va a poder hacer. Despegué, sí. Despegué por orgullo, a lo mejor, pero aterrizar era mi obligación. Te lo juro. Es una buena forma de ponerlo. O sea, yo dije, fue opcional. Ok, el aterrizaje fue, porque bien yo pude haber dicho, no despego. Pese a que las piernas me temblaban, no me voy al aire. Estaba muy segura de mí misma. Estaba muy segura, yo sabía que podía hacerlo, estaba preparada, porque desde que yo estaba con mi papá, yo sabía que yo un día iba a volar. Yo sabía que yo un día, inclusive sin el estudio, sin la teoría, sin la práctica, yo decía, a mí suéltame un avión y yo lo vuelo. Wow. Porque tenía toda la teoría. Entonces, una vez estando en el aire, alcanzando la altura indicada, dije yo, es mi obligación aterrizar y es mi obligación hacerlo bien. Porque muchas veces cuando yo me decía a mí misma, yo no puedo cometer un error, porque las mujeres no tenemos, o sea, los hombres se pueden equivocar, pero en una mujer no, porque siempre dicen, es que te equivocaste porque es mujer. Sí. Entonces, es que déjala, es mujer. Sí, qué triste. Entonces, eso a mí me mataba, yo decía. Se demanda demasiado. Sí, y la verdad que cuesta el doble de trabajo, porque nosotras las mujeres tenemos que demostrar que podemos. Exacto. Tenemos que, no es válido para nosotros equivocarnos, pero si tú eres mujer y te gusta la aviación, no lo dejes. No. Eso es increíble lo que Frida dice, porque Frida tiene responsabilidades, ella tiene sus hijos, tiene su trabajo, tiene su casa, tiene los obstáculos normales y naturales que cualquier persona, los hombres, tenemos. Ajá. Y aún así no te ha detenido eso. No, claro que no. Y te voy a decir una cosa, Eddie. Es trabajoso, es muy difícil ser piloto. Muchos dicen, es que no puedo. Muchos trabajos los que uno pasa, pero no hay ninguna diferencia entre un hombre y una mujer. Exacto, y eso es lo que queremos darles. Yo puedo hablarles a ustedes, las mujeres, de que le entren a la aviación y se conviertan en pilotos aviadores o en controladores de vuelo o en aeromosas, qué sé yo. Yo podría decirles muchas cosas, pero no hay nada mejor que traer a alguien como Frida, que ya lo hizo, que ya estuvo ahí y que les está a ustedes animando a que lo hagan. Y te voy a decir una cosa también, Eddie. No es, ser mujer no es un obstáculo para lograr lo que tú quieres, pero tampoco es una ventaja. Sí. O sea, un hombre y una mujer dentro de la aviación, dentro de cualquier ramo, no tanto de la aviación, pero cuando una mujer tiene que demostrar que ella puede, en muchos ramos o actividades que son para hombres, muchas mujeres han demostrado que tienen la capacidad. Exacto. Y no es ninguna ventaja, tampoco es un obstáculo el que uno sea mujer, pero tenemos los mismos problemas, la lucha es constante y sale uno adelante. Sí. Sale uno adelante. Es cierto. Y lo que yo he descubierto también, mis amigos, es que la aviación es muy igualista. No sé si existe la palabra. Exacto. Igualista, es muy igualizadora. Exacto. Le da la oportunidad igual a todos. Es admirable, Frida, lo que has hecho, porque sí, ahorita que estabas platicando, me estoy dando cuenta de que como mujer has tenido otros obstáculos que yo como hombre no he tenido, lamentablemente. Eso es más admirable lo que hacen ustedes. También de repente es el miedo, porque entras a un mundo de hombres. Ahorita ya hay más mujeres, pero cuando yo estaba, no había mujeres. Wow. ¿Cómo fue que te entró el deseo por saltar en paracaidismo? Ay, eso, una cosa fue llevando a la otra. Soy adicta a la adrenalina. Wow. Yo cualquier deporte extremo, he tenido accidentes ya en paracaidismo. ¿Ah, sí? Sí, he tenido bastantes. Bueno, no, uno grave. Wow. Pero sustos he tenido bastantes. Sí, me encanta la adrenalina. So, eso es el principal impulso que te, a pesar de los riesgos que has pasado, la adrenalina, el deseo por... Mira, tú vuelas una vez. Ajá. Y no puedes dejar de hacerlo. Wow. Salta una vez. Sí. Es... Intervenido. No, es...
Increíble. Yo no he saltado todavía, pero voy a saltar No, pues pronto. tienes que. Sí. Ah, y puedo sentir la emoción que Frida tiene. Está temblando Sí. Frida ahorita. No lo pueden ver ustedes. Habla del paracaidismo, habla del avión y pueden ustedes sentir lo que es la pasión y el amor por la aviación, por los aviones. Frida, ¿qué le dirías tú a las mujeres que nos están escuchando literalmente en todas partes del mundo? ¿Qué les dirías? Porque ellas están pensando en convertirse en pilotos aviadores, saben de las vicisitudes que hay, de los Sí. problemas, de las dificultades, piensan que a lo mejor hay algo mal con ellas porque quieren volar No, aviones ay, no. y hay problemas, ¿no? Sí, yo ¿Qué le sé. dirías tú a esa persona, a esa jovencita que está allá en otras partes del mundo que está pensando en convertirse en piloto aviador? Diles, por favor, tú, Sí. Frida, como mujer, como artista, como piloto, ¿qué les dirías Okay. a ellas? Pues que si lo sienten de veras, que sienten la pasión por la aviación, que les gustan los aviones, no lo dejen, no lo dejen, no hagan caso a su familia que les diga que estás loca, que tú no puedes serlo, que no te apoyan los papás, que te imponen otra carrera, una licenciatura, algo que no es. Yo te voy a decir una cosa, si tú renuncias, no vas a ser feliz nunca en tu vida. Va a llegar una frustración a tu vida, vas a recordar el tiempo donde quisiste, donde pudiste haberlo hecho y no lo hiciste. Y entonces te vas a arrepentir. Vale la pena luchar por lo que uno quiere, vale la pena buscar la felicidad, eso es. Ahí lo tienen, mis amigos, de alguien que ya pasó por ahí, por el camino, de alguien que nos demuestra que sí se puede. So, no se queden ustedes ahí con el deseo, simplemente, me refiero a las mujeres, de tratar de intentar algo en esto de la aviación y pensando que no podrían hacerlo. Y esa es la intención de hacer este video, y te agradezco mucho, Frida, por Al ello, contrario de porque la ti. intención mía en mi corazón es que específicamente hoy a las mujeres se den cuenta de que sí hay formas, de que sí hay ejemplos de personas que lo han logrado y que tienen una carrera exitosa en el futuro inmediato, como lo pueden ustedes tener. Si ella pudo lograrlo, ustedes también pueden lograrlo. Le digo, en Sí. esto de la aviación todos somos iguales. Si Sí. ustedes hacen lo que ella hizo, van a tener lo que ella tiene, mis amigos. Esto es lo que quiero decirles, mis amigos, en este video, especialmente a las damas, a las mujeres allá en todas partes del mundo que nos siguen, que sí hay formas. Y yo podría decirles muchas cosas, pero para mí era muy importante traer a alguien como Frida y que se lo dijera a ellos, a Oye, ustedes. Eddie, antes de Ajá. terminarte, yo te quiero decir que yo soy tu fan. Te lo Gracias. juro. Yo también soy tu fan del Ah, trabajo que haces okay. porque pinta bien lindo. Ahí van a ver ustedes unas fotos, las fotos que haces bélicas. Fue una de las cosas que me llamó mucho la atención en tu página de Facebook, las imágenes, cómo las proyectas, los pensamientos que pones ahí. Es increíble cómo se conecta uno, Sí. el centro de la aviación y uno se conecta al lado. Y así como tú, tengo muchas personas que me siguen alrededor del mundo, que yo les agradezco, los quiero mucho a todos, los amo a todos ustedes allá donde me están viendo, porque es un gran placer y un gran honor para mí compartir con ustedes y traer, en este caso en particular, a Frida, que también comparta y enriquezca la vida de todos ustedes. ¿Algo más que quieres decirle, Frida, a nuestros Nada, amigos? no, muchas gracias, Edith, te agradezco muchísimo. Contrario. Se van a seguir viendo más de Frida en los siguientes años, porque tenemos muchos planes preparando en Sí, la aviación sí. y nos van a ver juntos muy seguido. Yo estoy bien emocionado por las cosas que estamos platicando y que estamos planeando y estamos diseñando, y ustedes se van a beneficiar de ello también. Esto es lo que tengo para ustedes, mis amigos. Mientras tanto, por favor, mantengan los cielos seguros y divertidos. Please keep the sky safe and fun. And I'll see you next time. Nos vemos la próxima ocasión. Dios les bendiga, mis amigos. Los quiero mucho. Cuídense. Bye. Thank you.